Creo que estamos preparados ya para ir casi al partido, ¿no? Tenemos a los dos, ahí está King Ricard, con el chándal de Dux Gaming, preparado, bien centrado, y Zidane con McDonald Riders, efectivamente, con su camiseta, dos jugadores a los que conocemos muy bien, sobre todo Zidane, que tiene una trayectoria mayor, pero King Ricard, que viene fenomenal en esta temporada. Y Alfonso, yo no sé si ahora mismo tú te atreverías a decir, con los datos con los que llegan, ¿tienes algún favorito? A ver, sí que es cierto que al principio Zidane empezó no flojo la temporada, pero no a su nivel habitual. Y después sí que en la eClub World Cup y después en las competiciones y después algún torneo que se organiza fuera de estas competiciones, está rindiendo muy bien en los últimos meses. Ricard, bueno, mantiene un ritmo constante al cabo del año, sí que tuvo un periodo ahí un poco más flojo. Podría ser que por últimos resultados el favorito fuese Zidane, pero bueno, hemos visto en la eliminatoria anterior que el favorito por resultados era Griezmann y al final consiguió pasar Kone. Entonces, bueno, una eliminatoria yo creo que bonita. Son dos jugadores que tienen un poco de estilo ofensivo, sobre todo más Zidane que Ricard. Les gusta hacer muchas filigranas. Yo creo que puede ser un partido divertido para el espectador. Fíjate las cartas que tiene. Ya vemos Totis, que no habíamos visto hasta el momento. Vemos a Ronaldo Totti, Mbappé Totti, que son dos auténticos bichos. Vemos a Gulli, también un clásico. Y vemos también a Traoré, Food Freeze, a Renato Sánchez. Bueno, de la UEFA Europa League, que al final también está subiendo mucho de nivel y es uno de los jugadores que evidentemente pues es de los más utilizados. Vemos también la de Zidane, que se parece mucho. Vemos a Serginho Dest también, que una carta que ha salido recientemente y que también está bastante interesante, están empezando a utilizar, creo que es la de Future Stars. Y luego también, evidentemente, ya vemos otros dos totis, como es el caso de Ronaldo, también el de Alfonso Davies, uno de los más utilizados. Y bueno, pues a Cuadrado, que también es otro de los jugadores que se suelen tener últimamente en la plantilla. Vemos a un Ronaldo, que hacía tiempo que no veíamos uno en esta retransmisión, con lo cual, bueno, pues dos plantillas algo más compensadas entre sí, no tanto como las anteriores, que veíamos como evidentemente Adriman la tenía un escalón por encima, pero al final poco tiene que ver, ¿no? La alineación cuando uno se maneja bien en los mandos. Sí, no obstante, yo creo que tiene un pelín por encima Ricard, pero bueno, vamos a hablar con ellos antes de dar paso al partido. Pues sí, tenemos a los dos jugadores ya preparados para hablar con nosotros. Empezamos con Ricard, que ahí está en la habitación bien centrado. King Ricard, ¿cómo estás? Ay, que no le escuchamos. El mute. Está muteado, parece. A ver, ahora. Está muteado, sí. A ver si ahora te escuchamos. No terminamos de escucharle, ¿eh? No tenemos la suerte. No tenemos la suerte de poder escucharle. A ver ahora. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí, Ricard, ahora sí. Vale. Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias. Listo para jugar. Lo primero, ¿qué sensaciones tienes viendo a quién tienes enfrente y el equipo que tiene? Zidane. Bueno, Zidane viene de, para mí ahora mismo es de los mejores de España y de lo, seguramente, de ahora se ha metido últimamente ya muy cerca de los mejores de Europa, otra vez, como venía a un nivel así normalillo y ahora parece que está otra vez entre los mejores, como estaba en FIFA 19, así que me lo tomo con la ilusión de poder ir a enfrentarme a un rival muy fuerte e intentar motivarme de que él es muy bueno, pues intentar yo ganarle y cortarle un poco la racha. Te quería preguntar, al final supongo que habrás tomado buena nota de lo que ha hecho tu compañero en Dux, que es Adriman, que al final, evidentemente, aunque tengas una muy buena dinámica en un partido, tienes que estar siempre ojo a visor, tienes que estar pendiente y sobre todo contra jugadores tan peligrosos, en su caso contra Kone, en tu caso contra Zidane, que lo conoces, que evidentemente está controlado dentro de lo que cabe, pero que al final pues uno no puede nunca dar nada por sentado, ¿no? Sí, o sea, Deimán en el primer partido se llevó la victoria por 2 goles de ventaja, que es una ventaja que, bueno, que está bastante bien para lo que es FIFA y tal, y en un momento Kone le dio la vuelta, o sea, al fin y al cabo, en el momento que te sales un poco del partido, además Kone, creo que hemos estado viendo el partido y ha jugado muy, muy, muy bien, en el momento que te descentras un poco, pues, cualquier rival te puede ganar, y si encima es un jugador como Kone, pues en un momento se lo ha remontado.
Pues vamos a dejar que te centres, ¿bien? Que hablamos con Zidane y en unos minutitos, en nada, en segundos, estamos viéndos ya jugar. Muchas gracias, Ricard, por esa conversación previa. Y estamos con Zidane, un clásico básico de estos enfrentamientos. Un Zidane que llegó a la final en la edición primera de esta competición, de la Copa, y venías además en unos momentos psicológicos malos. Entiendo que ahora mismo estás mejor, no solo psicológicamente, Zidane, sino también de juego, ¿verdad? Por los números que vienes marcando en los últimos meses. Hola, buena tarde, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? La verdad que sí, que en este caso pues son bastante diferentes las condiciones, ¿no?, en las que llego psicológicamente. Y bueno, tanto psicológicamente como de juego, yo pienso. Hemos entrenado mucho, hemos trabajado bastante para intentar pillar las mecánicas que ahora mismo considero que funcionan más. Y bueno, el trabajo está hecho, así que ahora solo falta que salga en el campo. Fíjate, Kylian, que con Riders estáis haciendo buenos números, tanto Andoni como tú. De hecho, os habéis clasificado para la FIFA ICLA World Cup. Como bien decía Sergio, estáis ahora mismo, tú en lo personal, en un momento muy dulce en comparación con el año pasado. Este año te estás reencontrando contigo mismo, estás viendo que el juego te está respondiendo a ese sacrificio y esfuerzo que estás invirtiendo tanto tú como Espi. Sí, bueno, al fin y al cabo el año pasado también parte de que fuera mal fue culpa mía. No le quiero echar la culpa al juego tampoco, porque si yo no hice para cambiar esa situación, pues ya el fallo pasa a ser culpa mía. Así que bueno, este año hemos sabido dónde estaban esos fallos para poder trabajarlos y poder así arreglar esas cosillas que teníamos. Así que bueno, hoy será un partido bastante duro. Ricard es muy buen rival, le tengo mucho aprecio, la verdad. Así que bueno, seguro que será un partido bastante bonito, ¿eh? Pues nosotros tenemos aprecio por los dos. No damos favoritos por aquí, vamos a veros, vamos a disfrutar con vosotros. Muchas gracias, Zidane, muchas gracias, Kylian. Al lío, gracias. Vamos a veros jugar. Pues ahí están los dos protagonistas. Es un lujo poder hablar con ellos justo antes de jugar. A mí, la verdad, se me hace la boca agua con este tipo de detalles por su parte. Y ahora sí, que estamos preparados para vivir el partido. Yo digo, no tengo favorito aquí. Además, se ve y se nota que se tienen mucho aprecio. Estoy deseando ver qué es lo que ponen ambos sobre el partido y quién es el que termina llevándoselo. No sé si el primer encuentro nos va a marcar muchas pautas, porque al final hemos visto más en el segundo, en la primera eliminatoria, que en el primero, pero vamos a ver qué ocurre. Oye, Alfonso, te quería hacer una pregunta, porque has dicho brevemente antes, veo que es ligeramente superior la de King Ricard a la de Zidane. ¿Crees que puede eso definir un poco la eliminatoria? Hombre, tienes dos bichos arriba y yo los tengo, que son Cristiano y Mbappé, y después tienes el bicho en el medio del campo, que es Gullit. Yo creo, bueno, no estoy seguro, puede ser que Ricard juegue con 5 defensas, porque ese Kurzawa ahí no me cuadra mucho. Puede ser que juegue con 5 defensas. Pero claro, un medio campo Gullit, Neymar, Rashford es muy, muy ofensivo. La que está clara yo creo que también es la de... Bueno, no está muy clara tampoco la de Zidane.